Y ayer, en medio de tanta polémica, hay una buena noticia precisamente para la familia pues Fernández, pues la hija del Potrillo, Camila Fernández, anunció que ella y su esposo Francisco Barba están en espera de su primer hijo, luego de que en agosto del 2020 unieron sus vidas. Camila también reveló el sexo de su bebé. Será niña. Felicidades a los próximos padres, obviamente abuelos, bisabuelos y así. Qué bueno, qué lindo, qué linda pareja y pues, qué bueno. Yo creo que Alejandro y América están felices, en verdad. Oigan, ¿qué les parece si regresamos con los Fernández? Bueno, y de primera mano, fíjense, a finales de octubre del año pasado platicamos con la mamá de Camila, con América Aguinar, y así reaccionó al preguntarle si a ella y a Alejandro les gustaría convertirse en abuelos. Fue este jueves cuando Camila Fernández anunció públicamente que se convertiría en mamá por primera vez con su esposo Francisco Barba. La hija de Alejandro Fernández y América Aguinar contrajo nupcias el pasado 1 de agosto en Zapopan, Jalisco, ante los rumores de un posible embarazo. Incluso hace unos meses le cuestionamos a América Aguinar en entrevista exclusiva sobre esta especulación. Llegó a pensar que a lo mejor, pues no sé, que Cami, porque mucho se rumoró, ¿no?, de que ya estaban esperando bebé y todo, y de pronto, no sé si lo llegaron a pensar ustedes también, tanto Alejandro como usted, de decir, Cami... Pues, yo creo que no lo pensamos nosotros, porque como ella ya tenía varios meses diciendo que se quería casar, y estábamos todos juntos en Vallarta, y ella había estado ahí con nosotros, y su novio no estaba, pues no lo pensamos, la verdad. Nosotros no lo habíamos pensado. Cabe aclarar que según un post de Camila, se ocultó el embarazo porque fue de alto riesgo. Y ahora que ha pasado el peligro, los futuros abuelos ya se pronunciaron en sus redes sociales sobre la próxima llegada de su nieta programada para el mes de abril. Por supuesto, de primera mano, le preguntamos a la señora Guinart en octubre pasado si a Alejandro y a ella les gustaría ser abuelos pronto y ahora será una realidad. ¿Les gustaría ser abuelos jóvenes? A mí sí. Alejandro no creo, no sé, la verdad Alejandro no sé, no te sé decir, pero a mí sí me gustaría. Yo siempre pensé que siendo mamá joven, igual yo iba a ser abuela joven. Si se da, que bueno, yo creo que eso ya es cosas lo que Dios quiera, que nos lo manda pronto, que padre, sería yo muy feliz. Pues qué bueno, no, felicidades América, felicidades Alejandro, y el potrillo Alejandro Fernández rompe el silencio sobre convertirse en abuelito por primera vez y dice, hoy es un día muy especial porque se ha dado a conocer públicamente una de las dichas más grandes que me ha tocado vivir, la de ser abuelo. Más que molestarme o sentirme incómodo, les informo que es uno de los días más felices de mi vida porque cada etapa del viaje la he disfrutado al máximo y esta nueva no será la excepción. No puedo esperar para gozar día con día el crecimiento de la sangre y de mi sangre. Y ansío verdaderamente la hora de poder verla, abrazar a niña, besarla y jugar con ella de la mano. Felicidades, Camila. Te amo con todo mi corazón. Y felicidades, Francisco, ya que pasarás a ser uno más de la familia. ¿Ah, no era? Pues se disfruten que ya de la no, bendición. Pues él dice que no. Apenas pasará. Que conozca a la bebé, ya va a ser de la familia. Bueno, es que ya los une la sangre, no solamente un parentesco. Bueno, ya lo dijo, ni hablar. Pasarás. Oye, felicidades a Camila, sí. Felicidades. Pues ve, don Vicente, bisabuelito, ya no andes haciendo cosas. Yo creo que el público... No andes toqueteando personas, ya. Pues no. Pues sí, no. No, sí. O sí, que está no, bien ay, que, no, ya, que mis abuelitos anden no, toqueteando. No, por supuesto que no, Gus. Estas fotos que salieron hace 3 años que dimos a conocer aquí hace... Pues, ¿qué habrá sido? Hace unas pero dos no semanas son... que sacó. Que sacamos... Videos. Sí. Videos, o sea, videos, que yo lo que digo es que ya sí. No está el señor Vicente Fernández para andar haciendo esas cosas. Pues no, y también pienso que las familias pueden tener buenos momentos a pesar de momentos tan difíciles y también tan difíciles de justificar. La familia ahorita está contenta. Tiene un paréntesis de alegría. Así es. Bueno, felicidades.